Y otra obra muy interesante es este Kinky Boots. Claro, Fedeval. Prepárate, porque esta temporada con el querido Fedeval y Laura Esquivel, bueno, tenemos todo, mira. Laura Esquivel nuevamente en Kinky Boots, pero esta vez con nuevo elenco. Contanos cómo estás, cómo te sentís con esto. Bien, muy emocionada, primero por, bueno, querer que vuelva a formar parte acá, gracias a toda la producción. Y aparte, estar con obviamente nuevo elenco es como un refrescar un poquitito, ¿no? Es lo lindo de volver a empezar con otros actores también es que todos tienen la posibilidad de mostrar, en el caso de Fedeval, su propia drag queen, ¿no? Y su propia composición. Fede Salles también su Charlie. Y yo a nivel personal siento que también, si bien ya hice hace un par de meses el mismo personaje, Loren, acá en Capital Federal, ahora ir a Carlos Paz con una nueva Loren también. Siento que tengo muchas cosas por agregar. Y los ensayos son, primero, de mucho respeto. O sea, viste que se hablan temáticas súper importantes, como la libertad de uno ser y mostrarse como quiere ser, de amar a quien querés, sin importar tanto lo que pase alrededor, sino realmente uno ser feliz y libre. Bueno, mi personaje Loren es una chica que trabaja en una fábrica de zapatos. A esta fábrica de zapatos le está yendo medio mal, así que se tiene que empezar a renovar. Van a pasar cosas acá, empieza a aparecer el personaje Fedeval, el personaje, bueno, Fede Salles, que es el dueño de la fábrica. Y bueno, es una chica que está enamoradísima de Charlie, de Fede Salles. Entonces empieza como a ser medio, no es socia, pero como esa cosa de dale, dale, vamos para adelante, hay que cambiar esta fábrica, hay que mejorar, hay que. Entonces es como ese impulso que le dan a Charlie para que todo empiece a suceder. Y bueno, está mega enamorada, le fue muy mal en el amor con todos los hombres con los que estuvo, entonces nada, está como media bajón con eso. Bueno, ¿y qué tiene de especial para vos Kinky Boots? De especial tiene que es una fiesta. Kinky para mí. O sea, me acuerdo antes de estrenar en Capital Federal este año, mis compañeros que ya habían hecho temporada antes de la pandemia, me habían dicho, Lau, Kinky es una fiesta, lo vas a ver. Y bueno, lo vi, lo viví. Es una fiesta y tengo muchas ganas de volver a escena para también contar ese mensaje que tiene para todo el público y obviamente divertir al público porque es muy divertida la historia. Y después irme a casa, bueno, o donde esté viviendo en Carlos Paz, que va a ser mi hogar, irme como con satisfacción, ¿viste? Decir qué lindo lo que se dio, ¿viste? Esa satisfacción es, no me la dio ninguna otra obra, ningún proyecto, salvo este. Bueno, Kinky Boots en Villa Carlos Paz. A partir del 28 de diciembre vamos a estar de jueves a domingo, doble funciones en el Luxor. Así que los esperamos a todos.